Estimado que esta misma semana el presidente municipal haga la firma de este convenio en la Ciudad de México. Es por eso que se ha pasado autorización el día de hoy. Este es uno de los programas que el presidente había anunciado que se buscaría obtener para empezar a dar soluciones de vivienda a las personas que tienen esa necesidad en el municipio. Fue una gestión de muchos meses porque se necesitaba la autorización no solamente de los funcionarios de Infonavit, sino también del consejo que rige precisamente el Infonavit, que este, por cierto, se reúne cada 3 meses, y al obtener nosotros ya la autorización y también tenerse los recursos para esto, pues se decidió por parte del presidente municipal que él viaja, de hecho en este momento está por viajar a la Ciudad de México, tener ya la autorización de Cabildo que es necesaria para la firma de este convenio. La autorización es hasta 130, esta es una primera etapa que se está realizando. Se acordó con Infonavit que se realizaría esto por etapas, es decir, este sería el inicio de lo que creemos puede hacerse ya como un plan a distintos años. Les recuerdo que en este año no se tenía presupuestado, sin embargo, con los ahorros que se han conseguido a través de Tesorería ha sido esto posible. La intención del presidente municipal es dar el inicio, como ha hecho compromiso en este año, con los programas de vivienda y en los siguientes años tener un avance en este tema y ya tener así la relación y el compromiso, sobre todo con Infonavit, para poder tener un avance. Es la primera vez en la historia que se hace algo así por parte del municipio. Hay una cooperación total por parte de Infonavit en este tema. Creo que es un paso muy importante que se tenía que dar y esto nos da pie a que en los próximos años también se tengan un avance en cuanto a tener reservas territoriales que son muy importantes y a tener otros programas como este, ya sea con Infonavit o a través de los programas que ya ha anunciado el presidente.